Hola amigos, bendecido día para todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno amigos, por acá de nuevo con todos ustedes para compartirles otro video más. Les cuento que estamos acá en una linda mañana que Dios nos ha regalado. Entonces dándole gracias a Dios primeramente y a todos ustedes amigos por tanto acompañamiento y tanto apoyo. Bueno, como pueden ver, acá les comparto estas plantas que son unos tréboles de cuatro hojas y el video de hoy se va a tratar de estas hermosas plantas. Les cuento que ya hace varios tiempito que yo les había compartido, pero no tenía sino esta planta, amigos, esta y otras dos pequeñas que estaban en unos recipientes, así como esos que están acá. Pero es una planta verdaderamente muy, muy fácil de reproducir, ya que se reproduce así por estos huevitos. Yo les llamo huevitos, entonces se reproduce fácilmente. Y por eso es que ya tengo ya varias plantas, aparte de las que he regalado, porque he regalado varias plantas. Entonces acá les quería mostrar hoy, porque les cuento que me han preguntado mucho en los comentarios que cómo van estos tréboles, que por qué no los he vuelto a mostrar. Y también algunas personas que me han dicho que se les pudren, que no se les dan, que se les ponen muy feas. Pero les cuento que cualquier planta que tengamos pues en nuestro jardín, tiene pues termina pues su ciclo. Entonces les cuento que cuando estas terminan, ellas se ponen muy feitas, se les secan sus hojas, quedan completamente los huevitos solitos. Entonces yo creo que cuando algunas personas ven esta planta así, piensan que es que ya la planta se murió, que se terminó. Entonces no, no las vayan a botar, no las vayan a tirar porque a la basura, porque estas plantas así terminan su ciclo. Por ejemplo, esta que está aquí es otra variedad diferente a esta que tenemos acá. Esta es otra variedad diferente y vea, esta sí marchita, está marchita y decaída, pero no es porque esté terminando, sino que les voy a contar que me hayan regalado unos huevitos y yo simplemente eché un poquitico de sustrato en la parte de abajo, pues en el fondo, y los tiré ahí. O sea, ni los acomodé, amigos, sino que los tiré. Inclusive acá pueden ver que mire que el poquito de sustrato que tienen. Y son tan agradecidos, y son tan agradecidos que mire cómo brotaron y miren cómo están. Entonces enseguida los voy a trasplantar para que ustedes vean que los voy a meter en otra macetica y vean cómo quedan. Entonces los que les conté ahorita, entonces cuando vean que sus plantas de trébol se ponen así feas, que terminan con sus hojitas secas y decaídas, simplemente las cortan y las podan todas y dejan que sus huevitos vuelvan y broten. Si ustedes quieren, los pueden volver a resembrar, o sea, pasarlos a otro sustrato, pero muchas veces no hay necesidad, amigos, sino que simplemente se recortan, se les puede echar otro poquito de sustrato por encima y ellos vuelven y brotan y de esa manera volvemos a tener estas hermosas plantas. Entonces, miren las reproducciones que tengo ya. Entonces, acá les voy a mostrar para que vean cuál es el sustrato en el que yo siembro estas preciosas plantas. Esto es un sustrato que contiene materia orgánica, como es la gallinaza o boñiga, o sea, el estiércol de ganado. Le eché un poco de cascarilla y también arena. Por acá por encima se ve la arena, porque a ellas les gusta mucho estar así como aireados. Y de esa manera prenden pues tan bonitos. También les cuento que les gusta mucho tener el sustrato bien húmedo. Cuando ellas están en un sustrato muy seco, ellas se decaen y sus hojas son marchitas y decaídas. Bueno, ya acá quedó ya listo. Vamos a llenar estos recipientes y les comparto cómo las sembramos fácilmente para que ustedes vean cómo lo hago yo y ustedes también si quieren lo hacen en sus hogares, porque verdaderamente son muy, muy fáciles. Les cuento que inclusive muchas veces se nos quedan algunos de estos huevitos por ahí en la tierra y resultan en otras plantas. Son verdaderamente muy fáciles
cultivar, prenden rapidísimo. Acá voy a compartirles estos. Entonces siempre se fijan de que esta basecita que se ve acá quede hacia abajo, porque de esta basecita es donde comienzan a salir sus raíces, y entonces las van colocando así de esta manera para que ellos comiencen a echar raíces y comiencen a brotar hojitas. Los pueden tapar completamente, que ellos a medida que van naciendo, salen sus hojitas nuevas. Ve. Vamos a vaciar estas acá. Estas las tenía en otra macetica que ya habían terminado su ciclo, amigos. Miren, miren qué preciosura. Acá están un poco enterraditos porque yo los tenía en otras maceticas que ya habían terminado, ya no su ciclo, o sea, sus hojitas ya habían terminado, y les di una medio lavadita para mostrarles acá a ustedes. Bien. Ustedes los colocan así. Luego se los comparto después de que ustedes vean este video para que vean y verá cómo brotan de lindas. Bien. No llené completamente el sustrato porque les cuento que ellas van creciendo siempre larguitas y son muy delicaditas y se parten fácilmente. Entonces me gusta así porque a medida que ellas van brotando les voy echando más sustrato. Por eso no las llené completamente hasta arriba. Ahí pueden ver que las macetas que están ahí no están hasta arriba pues de sustrato. Vea que son más bien mermaditas de sustrato. Porque si las sembramos muy por encima, entonces más fácil se nos van a quebrar estas hojas, ya que son muy quebradizas, porque se quiebran fácilmente. Bueno, ya quedamos ya listo acá con esto. Ya ahora vamos a echarle sustrato por encima. Mire cómo se ven de lindos esos bulbitos. Vea sus huevitos, preciosos. Hay de diferentes variedades. Hay otros que son morados completos. El que yo tengo acá, este. Hay diferentes variedades porque yo ya he visto en diferentes lugares que tienen, pero yo en este momento no tengo sino estas dos variedades, amigos. Bueno, acá ya las dejé ya así, vea, ya que no quedan del todo por encima. Así, ya les eché el sustrato, pues ahí les compartí cómo era que yo las sembraba y en qué sustrato. Como el sustrato ya estaba húmedo, entonces no va a haber necesidad de regarlas. Porque ya el sustrato yo ya lo había humedecido, porque me gusta mucho cuando voy a trasplantar algunas plantas, humedecer el sustrato para no tener que estar regando tanto. Y esta preciosura que tengo acá, esta muñequita, está hace mucho tiempo que la tengo acá en esta olla, amigos, la sembré ahí y se amañó en esta olla, pues que ya no la necesitaba, la sembré ahí y miren, ya se había terminado pues también su ciclo y volvió otra vez de nuevo, ni siquiera le cambié el sustrato, sino que simplemente la recorté, como les conté ahorita, y ella comenzó a brotar y ahí pueden ver. Más adelante les comparto porque ya se llena completamente la maceta porque tiene bastantes huevitos ahí, entonces ya ellos van retoñando. He visto también que les gusta mucho estar es en una parte como sombreada, o sea, con muy buena luz, pero no en sol directo, porque cuando las he colocado pues en sol directo, entonces ellas como que se van decayendo. Cuando las coloca uno en un lugar fresco y más bien así bajo techo, ellas se mantienen así frescas y también florecen. En este momento no tienen pues floración, pero ellas florecen de un color rosadito, lo más del lindo. Vea, por acá pueden ver que ya le están saliendo sus flores. Ve, en ese momento no están florecidas, pero ahí vienen ya con sus flores. Acá terminó ya esta florecida, pero son preciosas esas florecitas. Y esta le voy a echar entonces un poquito más de sustrato para que no quede tan decaída esta muñequita preciosa, porque, como les conté, yo la había simplemente echado ahí, amigos, y mire qué tan agradecida. Ve. Entonces ya con este poquito de sustrato que le eché más a ella, va a coger mucho más fuerza esta muñequita preciosa y ya se va a levantar porque mire que está decaída. Y aparte de eso, que también estaba siempre sequita. Entonces ya yo ahora la regué y ya con el pasar de los días ella se va a poner toda paradita, así como aquellas, y
va a brotar más su huevito. O sea, acá les quitamos estas hojitas, les quitamos estas hojitas que tienen secas. Y de esa manera se va a poner bien, bien bonita. Porque esta me la regalaron hace poco. Bueno, amigos, mil gracias a todos. Que por favor no se les olvide suscribirse, compartirlo. Dale un like a cada uno de los videos que yo voy publicando para que de esa manera me apoyen y sigan viendo todo lo que yo voy haciendo acá en mi jardín y en los lugares donde voy saliendo. Espero que les haya gustado. Me voy a despedir enviándoles un fuerte abrazo como siempre, lleno de muchas bendiciones, muchos besos, los quiero mucho y si Dios me lo permite, nos veremos en un próximo video, amigos. ¡Chao!